tranquilo, vamos arriba. La caja negra con Michael Etulain. Bueno, la franja, ¿quién la tatuó? ¿El abuelo? Sí, mi abuelo. Socio de los primeros socios que tuvo Danubio. Mi madre lo siguió. Mirá. Y bueno, después me llevaron ya a jugar al baby fútbol con 5 años y medio, casi 6. ¿Desde antes de los 6 años en Danubio? Sí, sí, sí. Y después me fui, tuve los 18 años, a los 24 me fui. Después de haber jugado 3 partidos y medio en primera. 4 partidos y medio. Y bueno, y ahí me fui y por suerte volví hace un par de años. ¿Te fuiste integrando un plantel campeón? Sí, terminó ese año. No es poco, ¿no? Y jugué un partido ese año. El único partido que no jugó Luis Barbat. Claro. Jugué yo después de, bueno, del paro que hubo a mitad de año para conseguir los salarios mínimos, etc. Ahí jugué un partido porque Luis estaba en la selección y me tocó jugar un partido 0-0 con Wander en el Viera. ¿Y el arco por qué? Porque en la primera práctica me pusieron a jugar al fútbol con 5 años y marcaba a todo el mundo, corría atrás de la pelota, no tenía ningún tipo de orden. Y ya me mandó, el técnico me mandó al arco. Y me acuerdo que sobre el final de la práctica empezaron a patear penales y atajé 2 o 3. Y ya después ahí no, nunca más salí, nunca más. No, ¿uno puede asociar tema de altura? No, o... no, porque ¿no? Siempre fui de altura normal hasta los 18, 19, que seguí creciendo un poquito más. Y ahí fue que me desarrollé físicamente. El arco con sus particularidades, el puesto con sus peculiaridades, ¿no? Sí. El que se entrena distinto, el que se queda hasta el final, el tantas que sufre, cosas. El que sufre cuando le erras en algún momento clave. Claro, esa cuota extra de responsabilidad, ¿no? Sí, sí, esa cuota extra y yo qué sé, por muchos momentos de tu carrera estás buscando el encontrar la felicidad ahí en el arco. Y no es siempre, o sea, muchos partidos el equipo gana 2-0 y vos te vas tranquilo a casa, pero no te vas feliz. Entonces buscás esos partidos que ¿y la tengas, felicidad por dónde pasa? Y por una buena actuación y que el equipo gane y que realmente te sientas importante. Al menos en mi caso pasaba por ahí y tener esa sensación del deber cumplido, de que todo lo que trabajás en la semana o cómo venís trabajando en la semana lo pueda reflejar los 90 minutos. ¿Y el tono de madurez cuándo lo agarra el arquero? ¿Pasa por un tema de dominio de la zona, de ubicación, de tiempo, distancia? Para mí más de lo psicológico. ¿Sí? De la fuerza mental. Por ahí hay momentos con 24, 25, 26 años, ya te sentís maduro, pero pues tenés un pequeño bajón. Y no es solo mi caso, sino que lo he visto en arqueros que he seguido en esas etapas. Y después sí, ya a los 30 ya ves que la confianza no cambia por un error, por un mal partido, sino que ya ahí ya te sentís maduro. Ahora, es cíclico, ¿no? Como, sí. Como cualquier actividad con sus altibajos y también con sus tiempos, su proceso de maduración y de consolidación. Sí, sí. Que no sí. Siempre se respeta. No, para nada. Bueno, por ejemplo, yo debuté con 23 años en primera. Hoy en día pensar que un arquero debute en primera con 23 años es imposible. Y te estoy hablando hace una década atrás, entonces, claro. Si se respetarán los ciclos, hoy en día, bueno, casi imposible. Y te tocó emigrar joven y anduviste mucho tiempo fuera. ¿En total sí. Estuviste? Y 12 años. 12 fuera. Años. Más sí. De una década sí. Por América y por Europa. Sí. Por América en distintos mercados. No. Bueno, tuviste Bolivia, tuviste Argentina. Sí. Más de una vez. Sí. Tuviste Colombia. Sí. ¿Argentina fue particular? Argentina sí, pero era más algo personal porque, bueno, a los 18, 19 años era cuando empezaba a llegar el Nacional B acá por América Sport, me acuerdo, el sábado de tarde y estábamos en cuarta división con Matraca Gutiérrez. Ajá. Y nos pusimos a seguir la campaña de Chacarita, entonces era ver ese Nacional B con estadio lleno, con todo lo que movía y era la segunda división de Argentina, o sea, todos los flashes iban a la primera división, pero nosotros teníamos muy claro lo que era la B. Y una vez que pude ir a Unión de Santa Fe, un club grande, me pareció que esa liga era ideal. No era, como te dije recién, no con tanto brillo, tanto flash, con tanta visibilidad para afuera, pero dentro del país es espectacular todo lo que mueve.
Y siempre me gustó esa liga y siempre... Estuve casi 7 años ahí. Te escuché decir, bueno, estuviste en provincia, estuviste jugando en la capital también, en equipos con historia propia, ¿no? Sí. Te escuché decir que esos equipos del Nacional B tienen detrás historias familiares que lo sostienen. Sí, sí, clubes sociales que acá en Uruguay es distinto, los clubes son distintos, porque allá vos tenés que... Por ejemplo, Ferro, que era del club que me refería cuando dije eso, tenés desde la escuela, o sea, el instituto, desde primaria en el club, hasta la colonia de vacaciones, a hacer todos los deportes. Entonces, varias familias se desarrollan en torno al club. Y vos después llegás a jugar ahí, ganás un partido y están afuera de la cancha para saludarte, para agradecerte porque ganaron. Y entonces, toda su vida semanal la basan en el club. Y obviamente que un resultado de un sábado de tarde jugando a la Velo los cambia mucho para lo que es la otra semana. Aún hoy mantenés ese vínculo estrecho con Ferro especialmente, ¿no? Sí, sí, por lo que te decía, estuve una temporada y media, me fue muy bien la primera temporada y la segunda, problemas políticos que también se manejan en esos clubes a otro nivel que acá en Uruguay. Diferencia con los dirigentes fue decidí... no continuar, pero mantuve el vínculo con muchos de los hinchas, muchos socios que se portaron muy bien en ese año y medio y que te demuestran un cariño especial porque le respondiste, porque le fuiste leal y bueno, hasta el día de hoy a través de las redes sociales y todo me llegan mensajes continuamente de los hinchas de esos clubes. Muy joven en Colombia, muy joven en Bolivia, más maduro en Colombia. Sí. Pero te fue bien en ambos lugares, ¿no? En Oriente Petrolero, en Cúcuta... Sí, en Colombia también una decisión personal fue la de volverme porque me había ido solo, mi familia había quedado acá y el entorno del club no era lo que me esperaba, así que me fui para abrir un mercado, para ver si podía estirar un poquito la carrera y bueno, me fue muy bien esos 18 partidos que jugué, pero decidí volverme. Estabas entre Colombia y Venezuela, ahí cerca. Sí, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, San Cristóbal está del otro lado, que está Táchira el club. Uh-huh. Y una situación bastante particular, fue un momento político de la región bastante complicado y bueno, lo que se respiraba no era un buen ambiente social y capaz que también ayudó un poco a la decisión de volverme. ¿Cómo te pone la pelota en diferentes lugares, diferentes contextos? Sí, pero mi primer golpe... Y vos te insertás en realidades sociales, capaz que... Bueno, mi primer golpe fue en Bolivia, cuando fui en el año 2005, que fue cuando se da toda la transición para la votación en la que asume Evo Morales. Y yo que siempre fui muy, muy de estar atento al tema de la política, a las distintas formas o culturas que van en torno a la política, me encontré... Justo con ese momento de ebullición de la política de Bolivia y bueno, varios episodios marcaron desde ciudades sitiadas a ya estar yo en una ciudad y mi familia en otra y tener que comunicarte y no saber cómo iba a ser la reacción social en ese momento. Pero bueno, es todo parte del aprendizaje, parte de lo que te da el fútbol. ¿Y cómo te parás como extranjero ante una situación así? ¿Cómo te parás? Intentás analizar todo momento si lo que te dicen es la verdad, si lo que va a pasar va a ser muy, muy peligroso o se va a ir fuera de control. Entonces, es vivirlo, es sentir y el estar con la mente fría y estar teniendo algún plan de cómo solucionar en caso que se te complique. Sabiendo que estás de paso, ¿no? Sabiendo que estás de paso y también intentando, o al menos en mi caso, intentando aprender y comparar lo que es acá Uruguay con esas otras realidades. Bien. Creo que sí. Sí, lo que te decía de lo que me interesaba de la política fue un golpe muy grande la realidad que encontramos en Bolivia. Estaba con Gonzalo Gutiérrez también, con el Matraca ahí. Del trato de la jerarquía, sea en el club, sea político, con el resto de la sociedad. Y las diferencias enormes con Uruguay, mismo en las oportunidades para el desarrollo de las personas, desde la educación al acceso a la alimentación, todo eso que llegás a comparar y te das cuenta que Uruguay es un país espectacular, más allá que hoy estamos acá y estamos luchando por otras cosas, que otros derechos que
no se nos respetan, pero en ese momento, en esos contextos, en esos países, las diferencias son abismales. Claro, pero mirá lo que decís, el fondo que tiene, la importancia de poder ir y vivir para hablar desde la experiencia y con propiedad. Sí, si te comprometes a analizar esas situaciones. Eso es lo otro, ¿no? Sí. Pues vos podés estar y pasar. Sin duda. Como un observador simple. Otra cosa es vivir intensamente. Sí, y bueno, por eso te vuelvo a lo que fue el golpe ese inicial, que después cada país, cada ciudad en la que me tocó estar, siempre intentaba tener el espacio para ese análisis. Después, mismo en Argentina, también todo lo que fue la presidencia de los Kirchner, también lo viví. Entonces, todos esos cambios socioculturales que intentaba sacar lo bueno y desechar lo malo. Ahora, esa parte más regional y con las facilidades que brinda la cercanía en algún caso, el idioma en todos. Sí. También tuviste tu experiencia en Europa, en Portugal y en Holanda. Sí. Y ahí, por ejemplo, la barrera del idioma juega un papel determinante. Sí, en Portugal, el primer mes capaz, era de cometer errores, de entreverarte por no saber expresarte, pero no era tan difícil. Después en Holanda, sí, en Holanda nos manejábamos con el inglés y bueno, no lo tengo muy aceitado el inglés. Entiendo, si estamos hablando de algo, entiendo qué me estás diciendo y qué te tengo que decir, pero si me cambia de frente ya me pierdo. Y bueno, en el club pasaba mucho eso, que si mantenía una conversación con un compañero de algo que yo sabía que era, lo llevábamos bien. Y después se me complicaba. ¿Y eso condicionaba tu actividad, el desarrollo de tu función? Porque el fútbol es comunicación. Sí, sin duda. Por eso yo intentaba expresarme en los entrenamientos normal hasta que un día una actitud del técnico me llevó a ponerme a llorar de bronca. Bueno, no me pude expresar. Él me gritó mal que tenía que hacer algo. Y yo entendí lo que me dijo, pero no me pude expresar el por qué no lo hacía. Y bueno, ¿Eso fue en un partido o una práctica? No, una práctica. Fue una situación normal, que acá te dicen, dale, hace esto y está bien, era hacer eso. Pero yo en ese momento entendía que tenía que hacer otra cosa y no me supe expresar. Impotencia pura. Impotencia pura, quedar todo colorado, ponerte a llorar de bronca y hacer lo que el tipo te decía, aunque vos sepas que no era lo que tenía que hacer. Y fue un momento, fueron 5 minutos terribles, porque estabas con los compañeros intentando disimular y rebobinando todo y buscar la forma de expresar lo que querías expresar. Mecanismo de defensa al no poder ejercer tu defensa. Sí, exactamente. Como pretendía. Exacto. Y estuvo bravo eso, pero después bien, los compañeros, mucho mejores los compañeros en Holanda que en Portugal, y entonces el día a día se llevaba bien. Está muy bueno todo lo que ha relatado sintéticamente de tu largo trayecto por el fútbol, porque es la demostración cabal del jugador superando obstáculos, pero del jugador siendo, ante todo, persona, desarrollándose y manifestándose. Y no cumpliendo lo que, por ejemplo, decía el presidente Peñarol, de que el jugador que juegue, los que dirigimos somos nosotros los que... Sí. No, el jugador persona. Sí, exacto. Y bueno, hoy en día estamos tras de eso también. Entonces, que se cambie el jugador, que no se lo tenga como las palabras que vos decías recién, sino que darle herramienta para que se pueda desarrollar y que pueda vivir todo esto es fundamental. Que se está dando, a nivel mundial se está dando, pero bueno, nosotros estamos bastante atrás, estamos 20 años atrás. Es lento el proceso. Sí. Hagamos una pausa, Michael. Estamos con Michael Etulain. Estamos acá en el Parque Rodó, en el Patio Andaluz, y abrimos la caja negra con el arquero del Danubio Fútbol Club. Volvemos en instantes. Tenían en tu trayecto más de 10 años por el mundo. Sí. ¿Alguna vez me dijiste algo que me quedó grabado y me permitió entender en gran medida esa lucha que están desarrollando desde hace un tiempo? Vos tenés un concepto muy incorporado desde la vivencia personal y desde lo que le pasa a tantos otros como vos. Del exilio económico que padecen, ¿no? No sabía para dónde iba, pero... Sí, yo lo viví así, o sea, y lo veo constantemente en compañeros acá del fútbol local que tienen que ir a Bolivia, como me tocó a mí, a ganar 4 veces más de lo que te pagan acá en un equipo normal. Y
Bolivia, así todos los países de la región, que capaz que las condiciones de ese futbolista serían para estar en el medio local y apuntar a un nivel medio Europa, pero las condiciones del fútbol local, la remuneración, o sea, la retribución económica es muy baja con respecto a estos países que nosotros nos jactamos de que somos mucho más y sin embargo estas ligas obtienen más recursos para volcarlo a los futbolistas. Ahora. A los clubes también, ¿no? No solo a los futbolistas. Obligados a ese exilio, sí. Buscando seguridades económicas, sí. Prosperidad, pensando en el futuro. Sí. Y también dejando un montón de cosas acá. Sí. Dejan su espacio, su lugar, sus afectos. Es lo más difícil, la familia, los amigos, te queda todo. Porque entendés que tu carrera es corta, que son 10, 12 años y obviamente que 3, 4 mil dólares más por mes te puede llegar a hacer una diferencia que te dé tranquilidad para después afrontar lo que te queda de la vida. Entonces, capaz que una persona, un trabajador normal, por esa diferencia no pasaría por todas estas cuestiones que estamos hablando, el dejar la familia, tu lugar, tus amigos, tus costumbres, el tener que vivir otras experiencias o adaptarte a otra sociedad, pero el futbolista lo tiene que hacer porque dentro de 10 años ya no vas a tener esa posibilidad y bueno, te tenés que asegurar un futuro. ¿Por qué? Justamente para torcer esa realidad, que hoy es uno de los grandes desafíos que se plantean y se proponen como colectivo de jugadores de fútbol, no se presentaron a las elecciones. ¿De? De la Mutual. Y porque en un principio empezamos trabajando juntos con esta comisión directiva. Ellos fueron reelectos en agosto y nosotros a partir de octubre empezamos a tener la documentación que nos avalaba el hecho de tener, de que el fútbol uruguayo genera alrededor de 80 millones anuales y que al fútbol uruguayo se vuelcan menos de 14. Entonces, fue posterior a esas elecciones que nosotros conseguimos toda esa documentación y empezamos a trabajar con ellos. O sea, este conflicto llegó directamente se generó 4 o 5 meses después de esas elecciones. Hubo un primer comunicado que avala lo que estás diciendo, sí. de firma conjunta, sí. Donde ustedes, si mal no recuerdo, demandaban mejor distribución y más participación. Sí, exactamente. Y eso fue lo que se manejó en 2 o 3 reuniones de delegados y lo que salió en nuestro comunicado y que sale claramente con la firma de comisión directiva de la Mutual Uruguaya. Entonces, ese es el camino y hoy estamos mucho tiempo después y recién ahora estamos viendo una luz para empezar a cambiar eso. La Mutual argumenta que entre sus grandes logros está un estatuto del jugador que a ustedes, futbolistas, les permite tener garantías de cobro, por ejemplo. Sí y no, porque también en parte del estatuto que es aprobado obviamente por esta comisión directiva y por la AUF, a clubes, hay una parte de un artículo que dice que un club pagando 2 salarios puede llegar a jugar 6. Entonces, echa la ley, echa la trampa, te favorece supuestamente, pero habilita que un club pagando 4 salarios pueda jugar todo un año. Y es imposible, hablando de que el 70% de los clubes paga solamente el salario mínimo. Y eso pago con determinadas retenciones también. También, claro. Entonces, si vamos a los números, son alrededor de 35 mil pesos, 4 salarios para vivir un año. Entonces, se hace muy difícil el ser profesional con esa base de salarios. ¿Y cómo hacen? Y la mayoría trabajan. Los que recorrieron, los que vivieron y padecieron ese exilio económico, capaz que consiguieron cierto resguardo, una caja de ahorro. Sí, que después va bajando y después cuando llegues a cobrar todo lo recuperás. Se lo vas comiendo. Pero, sí, bueno. Y muchos no, muchos trabajan. Muchos entrenan y trabajan en la tarde y ni que hablar de los jugadores de la B, que el salario mínimo es la mitad de lo que hablábamos. Que todos tienen que trabajar y jugar al fútbol y apostar a tener 6 meses buenos, un año bueno para exponerse a ese exilio económico que hablábamos. Una de las grandes demandas que ustedes han tenido y que ahora han reforzado y que marca un poco cómo acá habitualmente vamos detrás de lo que en el mundo ocurre es el tema del derecho de imagen. Sí. Legítimo, personalísimo. Sí. En el origen del tema, ustedes se movieron, ustedes plantearon el argumento del otro lado, no, nos están quitando, decía la Mutual,
una parte sustancial de nuestro ingreso. Sí, sí, es fundamental. O sea, a nivel mundial hoy en día es algo, no estipulado, sino algo fundamental en el jugador profesional, que ya ni siquiera pasa a ser un deportista, sino pasa a ser una marca. Entonces, si nos basamos en eso, es parte, como se ve en los espectáculos, que es un artista, porque vos vas a ver un espectáculo y es parte fundamental de ese espectáculo, de ese artista, sino que las marcas también quieren o se asocian a esa imagen. Y lo tenemos que cambiar. En Uruguay estamos, en ese aspecto estamos 30 años atrás. Entonces, el darle o que el jugador se pueda desarrollar va también de la mano de su derecho, que como vos dijiste, personalísimo, y que le genera algo directo. En el proceso para conseguir lo pretendido, que esos derechos volvieran a ustedes, sí, hubo alguna instancia peculiar, ¿no? Sí. Como aquella reunión de la que fueron parte sin saber que iban a ser parte. Sí, sí, eso fue en la Mutual con un llamado, un aviso de una reunión de delegados normal, en la cual llegamos y nos encontramos que estaban dos directivos de la empresa Tenfield, que estaban ubicados en un salón, sentados en una silla, y toda la comisión directiva de la Mutual a su lado, enfrentados a nosotros. Y nosotros en ese momento lo tomamos como algo simbólico, que después con el transcurso del tiempo pasa a ser inaceptable. O sea, es inaceptable que se te convoque a una reunión de delegados sin decirte que lo principal a tratar en esa reunión era la relación de la Mutual con una empresa, y es inaceptable que la comisión directiva se siente al costado y atrás de los representantes de esa empresa. ¿Qué eran ese día? Era Gutiérrez y era Revetria. Ahora, es muy simbólico, yo en este momento imagino la foto esa, sí, es muy explícita. Claro, y por eso... Eso de la distribución física que vos, sí, marcás, sí, implícitamente encierra muchas cosas. Que en el momento nosotros, algunos nos dimos cuenta del valor que tenía esa imagen. Y es más, decirte que Fabián Pumar fue el único que se dio cuenta, que era el secretario general en ese momento de la comisión directiva, que agarró su silla y se puso al lado nuestro. Entonces, te marcó, esa reunión marcó mucho lo que fue todo este conflicto, lo que sigue siendo, y bueno, las relaciones que hay en cuanto a los asociados y la comisión directiva. Y hoy, cuando públicamente se insiste con un mensaje y se intenta hacer ver que detrás de este movimiento, con un montón de demandas, de pedidos de legítimos derechos de ustedes, sí, hay un conflicto entre Casal, Lugano y Godín. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Y eso hasta un expresidente lo dijo públicamente, que esto era un problema entre Casal, Lugano y Godín. Lugano y Godín es obvio que están con nosotros, nosotros lo reconocemos desde un principio. No están detrás, sino que están a la par nuestra. ¿Pero qué tiene que hacer Casal atrás de mi gremio, atrás del gremio que tiene, o de la comisión directiva, que me tiene que defender profesionalmente, que tiene que defender mi derecho, que me tiene que dar servicios con lo que yo aporto mes a mes? Y bueno, que expliquen esa parte, ¿por qué Casal tiene que estar detrás de un gremio? Claro, con lo grave que es, ¿no? O sea, ningún gremio del país tiene un empresario detrás que maneje o no maneje. Entonces, quien lo dijo tendría que decir públicamente por qué dice eso. Lo que pasa es que también, en la medida que se impone ese mensaje, se desvía, sí, la atención. Bueno, sí, se altera la esencia, claro, de la lucha de ustedes. En cuanto al conflicto, sí, obviamente que se nos menosprecia y se nos pone a un costado a nosotros, que somos los que estamos luchando porque cambia el fútbol uruguayo. Pero volvemos a lo mismo, Lugano y Godín sí están con nosotros en este cambio, en esta lucha. Entonces, por ese lado lo podemos aceptar, más allá que la idea de el periodo ese de mediación, de negociación, fue el dejar los reclamos de lado y llegar a un acuerdo que sirva para destrabar un conflicto, pero no teniendo en cuenta la esencia de por qué se genera ese conflicto. Mencionás a Lugano y Godín y fueron objeto en su momento, tanto desde el mensaje oral, público, hasta, sí, algún comunicado institucional, sí, de agresiones. Sí. Como te tocó también. Lo que uno nota es que en estos 10 meses y pico, sí, han pasado cosas. Ha pasado de todo. En el medio, desde... Bueno, si vamos al tema sindical, gremial, dos asambleas que,
que no se cumplen, que es, o sea, es impensado que en un gremio normal suceda eso. Y lo he hablado con varias personas con muchísima experiencia en gremio, que la asamblea es lo fundamental para el funcionamiento de un sindicato, de un gremio. Y a nosotros una se nos convocó de forma totalmente irregular, que todavía estamos esperando la respuesta de esa supuesta policía de asociaciones civiles, como es el Ministerio de Educación y Cultura, que no se expresó de acuerdo a esa asamblea. Y otra que solicitamos, que directamente se nos pospone con argumentos que el estatuto no lo prevé. Y después también en el medio de este conflicto tenemos una denuncia penal a cinco de nosotros, que yo estoy incluido, por una junta de firmas para solicitar una renuncia. Entonces pasó de todo en este conflicto y pasaron muchos actores en el medio desviando la atención y nunca llegamos a una solución. Y cuando te alcanzaba la versión, el rumor, la acusación directa, sí. ¿No te desgastaba, no te mellaba el ánimo? No por la tranquilidad de que personal estoy siguiendo mis convicciones, intento siempre llegar a la verdad y no creerme que mi verdad es la verdad, buscando información por todos lados e intentando, lo que te digo, saber el porqué de cada una de las situaciones que se dieron en este conflicto. Y no, al contrario, si yo sabía, estaba tranquilo, que en este caso de la denuncia penal no, ni siquiera tuve contacto con los dos supuestos engañados, porque esa es la esencia de la denuncia, que de 590 firmas que presentamos, dos se habían presentado frente a la comisión directiva a decir que habían sido engañados por el contenido de la carta. ¿Saben quiénes son esos dos? Sí. ¿Y han hablado con ellos? No es necesario, porque ni siquiera tenemos certeza de que se hayan presentado a decir que habían sido engañados. Entonces, ¿para qué enfrentarlo a una situación que ni siquiera tenemos certeza si es que ocurrió? Cuando ustedes no encuentran los espacios pretendidos en la vía interna, sí. Cuando ustedes recurren a la vía administrativa, a uno de los poderes, cuando hay una dilatoria increíble en la resolución de la demanda de ustedes, cuando sí. Van por otra vía, la judicial, sí. Vía civil, sí. Y también la resolución en primera instancia no contempla sus inquietudes. Sí, las contempla, pero nos marca que vuelvamos a la vía interna a intentar, como te dije recién, que se desarrolle una asamblea, la cual ya una se nos había convocado de forma irregular, que había pasado de todo, que hasta en el acta, que eso recién se me pasó a decirte, el acta de la asamblea de febrero, que fue convocada de forma irregular, está en blanco y está presentada ante la justicia en blanco y está presentada ante el Ministerio de Educación en blanco. O sea, no es solo lo que pasó en esa asamblea, sino que no sabemos qué es lo que pasó porque no se plasmó en el acta, que es algo fundamental para una asamblea. Y cuando lo que pasó no pasa en las decisiones de los órganos a los cuales ustedes acuden, sí. ¿No se sienten acorralados? No, al contrario, seguí buscando lugar donde se contemplen tus reclamos y donde alguien diga, está bien, tenés razón, porque la razón de derecho la tenemos y la de los hechos también. Entonces es cuestión que a quien le corresponde te diga, sí, tenés razón, tiene que pasar esto. Volvimos a la vía interna con esa asamblea y veremos. ¿No le genera dudas que pase tanta cosa o que no pase? Sí, a mí sí, lo dije públicamente varias veces, porque no es solo que pasan, sino que tenemos certificado que pasan. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, en una reunión de delegados vinieron nuestros abogados y nos dijeron, miren, pasó esto, el Ministerio de Educación y Cultura certifica que recibió el libro de actas de comisión directiva y no se encuentra. Nosotros lo buscamos en el expediente, lo hicimos buscar en varias oficinas, no estaba. Y acá está la certificación notarial de que ese libro se certificó que estaba y sin embargo no fue presentado. Entonces, yo públicamente lo digo y no tengo ningún inconveniente porque tengo certificado esa irregularidad que ya nos hace perder las garantías en ese procedimiento. Bueno, vamos a escuchar a uno de los activos participantes del movimiento que como vos decís, más que delante o detrás, está al lado, sí. Codo a codo. Ahí está Diego Scotti, que bueno, tiene su mensaje y
su valoración para vos y para lo que están haciendo? Ah, un papel importante, con protagonismo desde el inicio, como varios integrantes del movimiento, él también como delegado también de su club, junto con algún otro compañero. Que lo principal que ha tenido este movimiento es la representatividad de los clubes, gente también que se ha arrimado al movimiento. Y bueno, estamos en un proceso que se ha ido un poco largo, pero bueno, con las convicciones claras. Y Michael, respondiendo una vez más tu pregunta, la verdad que ha sido un pilar también en todo esto. Y esperamos mejorar nuestro fútbol, que está en un momento creo que bastante crítico. A veces la gente no se da cuenta, o gente mismo del fútbol no se da cuenta. Y bueno, desde un inicio lo que hicimos hacer a través de nuestra mutual, que lamentablemente no fue así. Y bueno, creo que nos está retardando un poco otras cosas más importantes a pelear también. Pero bueno, el principal objetivo hoy es tratar de integrar la mutual para a partir de ahí seguir avanzando. Hay mucha valoración, pero fundamentalmente me parece que y es importante, hay mucho respeto entre ustedes, sí. Y el respeto a la hora de manifestarse, eso está bueno. Sí, con Diego coincidimos en 2010 en Miramar, y los dos éramos los delegados de Miramar en la mutual, y tuvimos ahí un pequeño episodio en una asamblea justamente por los derechos de imagen, que en ese momento los dos pedimos información, pues se planteaba de parte de la comisión directiva extender los derechos de imagen, la cesión de los derechos de imagen del 2014 al 2019, justamente el contrato que se rescindió el año pasado. Entonces los dos en plena asamblea pedimos información de por qué había que extenderlo si faltaban 3 años para el 2014, y bueno, se nos ignoró en esa asamblea y nos fuimos recalientes, y increíble que después 6 años después estemos los dos otra vez en ese punto de partida, en esa asamblea, en resolver algo a través de la asamblea que no correspondía, de por qué regalar los derechos de imagen. Y de lo que dice que soy un pilar, siempre o varias veces lo he hablado con Mati Pérez, que es otro también de los que han estado partícipes en el movimiento, que no me considero un pilar, pues no creo que va por ahí. Creo que el pilar de todo este movimiento son los vestuarios, son los 700 jugadores. Y no es demagogia, sino que realmente yo se lo planteaba a Matías varias veces con un ejemplo, que Godín en la selección uruguaya no se cree un pilar, es uno más, y así es como tenemos que llevar esto adelante, que no es algo personal. Se dio circunstancialmente que 4 o 5 ponemos la cara siempre para ser público, para expresarlo públicamente, pero no somos pilares de esto. Pausa. Estamos con Michael Etulain. Ya venimos con la última parte de este encuentro, abriendo la caja negra aquí en TV Ciudad. Volviendo desde el final del bloque anterior. Sí. Y vista la responsabilidad que te toca en todo esto, ¿no pensás en lo que viene? Me refiero a ocupar un lugar jerárquico, estratégico. Y porque va a llegar el momento en el que ustedes, hoy, como grupo reconocido, deban tener su orden jerárquico. Muchos meses dije que no, y desde un principio dije que no, pero bueno, la responsabilidad de lo que buscamos, del cambio ese grande del fútbol uruguayo, tiene que ser acompañado por un control, digamos, o por tener que estar. Al meterte tanto, al tener tanta información, al tener tantas ideas y todo, después termina diciendo sí, me voy a meter, y obviamente que voy a seguir adelante. Implica una responsabilidad, pero también mirás atrás y pucha, es darle valor a todo lo que has hecho. Claro. Al grado de involucramiento, al... Sí, y no dejar que esto se vaya o se diluya en que planteaste totalmente un cambio y quedó ahí. Bueno, lo mencionaste, él también te dijo algo. Ahí está Matías, que tiene lo suyo, tiene su mensaje. Bueno, Michael es una figura bastante interesante. Primero porque es arquero, y ya parte de la base que es diferente. Pero bueno, su trayectoria, su edad, sus pensamientos, un muchacho que lee, que estudia, que tiene otra visión del fútbol, así que
la importancia dentro y fuera de la cancha de él siempre es bienvenida en el plantel. Él es uno de los pilares, por así decirlo, o quizás una de las caras visibles del movimiento Más Unidos que Nunca. Bueno, desde que esto arrancó hace casi ya un año, es uno de los que está siempre ahí en la lucha, haciendo frente, un tipo con cabeza, con criterio, con buenas visiones. Así que, bueno, ahí está, haciéndole frente a esto que es tan importante como defender los derechos del futbolista. Un crack, Matías. El que inició todo esto es Matías. ¿El que inició? Sí, él y Godín, cuando la selección empezó a luchar por sus derechos, Matías con sus inquietudes empezó a hablar con Diego y fue el que organizó la primera reunión y es gracias a él es que estamos metidos en esto. Vuelvo a utilizar la palabra pilar que yo la descarto. Y con él mismo lo he hablado varias veces que no es así. O sea, quedamos de cara visible varios, pero el pilar y está claro, o sea, el ejemplo más claro es el paro, no es que paré yo y 4 o 5 que estamos siempre ahí, sino que pararon los vestuarios. El paro es una medida extrema, pararon los vestuarios. Sí. Es decir, eso es muy interesante porque eso marca la manera ordenada, organizada y democrática que ustedes tienen de funcionar. Ustedes van a las bases para evaluar cada definición. Sí. Y ese procedimiento se mantiene. Sí, y fue algo que no lo planteamos de primera, sino que en cuanto nos encontramos ante la primera decisión, dijimos, ¿y cómo lo decidimos? Y bueno, hay uno o dos de cada plantel, no, que decida todo el plantel. Entonces, las reuniones se nos van muy extensas, capaz por el hecho que hay opiniones para todos lados y distintos tipos de emociones, entre comillas. Ahora, ¿qué entonces, responsabilidad la de cada uno de ustedes que tienen que trasladar sí. a su plantel los temas? Sí, y la responsabilidad de no ser, a ver, de no direccionar la Bien. Respuesta del plantel. De vos plantear el tema, de plantear lo que te favorece, o sea, los beneficios y las contras que podés llegar a tener y que el plantel decida. Estoy convencido que de 31 delegados hay 25 o 26 que actúan de esa forma y otros capaz por distinto temperamento o algo direccionan la opinión de su plantel. Que tampoco está mal, obviamente, porque si vos estás en un contexto, en un club en el cual querés ciertas reivindicaciones, está bien que direcciones esa parte, pero a ver, el funcionar así te da la tranquilidad de que más allá de la responsabilidad que tenés, el que termina decidiendo es el vestuario. Ahora, menudo tema, ¿no? Es difícil funcionar en grupos reducidos. Sí. En esto, las decisiones que los tienen a ustedes como cabeza, visible, ¿no? Sí. Y en procedimientos también. Sí. Implica mucha cosa. Ustedes están, hay que contemplar momentos, situación de cada uno, estados sí. de ánimo, realidades, urgencias. Exacto. El día a día, que un día estás cansado, lo que sea, y sin embargo la reunión se tira 4 horas y tenés que estar atento a todo. El desgaste que vos planteabas a nivel público, a nivel de los lugares donde vas a reclamar y no obtener respuesta, entonces llegás a una reunión de delegados y tenés que analizar todo. Y estar preparado para todo. Ustedes, yo qué sé, ustedes son personas, primero que nada, que se dedican a sí, jugar al fútbol. Sí. Pero estas circunstancias, donde ustedes dejaron de hacer lo que más quieren sí. y lo que más sienten, sí. vaya medida extrema y sacrificada la de dejar de hacer para lograr, sí. ¿ustedes tuvieron que vincularse con el poder político? ¿Tuvieron que vincularse con sindicalistas que tienen incorporada la gimnasia negociadora? ¿Y nadie los preparó para esos contactos? No, y ahí va un poco lo que yo te decía hoy de intentar encontrar la verdad y no de quedarte con tu verdad. Entonces, de analizar las situaciones, de analizar con quién te reunís, qué te dice, para dónde te direcciona, en qué contexto se maneja él. No es fácil, no estábamos preparados, obviamente, pero... Ahora, pero no, sí. ¿llegás a desarrollar la capacidad esa de leer, de descifrar y de elegir? Personalmente sí, sí, sí. Sí, y muchas veces que hasta en la Comisión de Deporte del Parlamento lo expresé y está en la versión taquigráfica cuando terminó, que yo llegué con un prejuicio ¿sí? y después de cómo se desarrolló la reunión, obviamente que me lo tiraron abajo. Pero... el llegar a reuniones cuando vos ya sabés a lo que te vas a plantear, yo al menos intento dejar el prejuicio y analizar todo lo que te decía recién. ¿A la defensiva, descreimiento con quién? ¿Con la clase política? Yo, después de todo lo que busqué en este tiempo, sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente porque
entras a ver un nombre que te aparece en el medio de un procedimiento y empezás con Google nomás, o con algún mensajito a alguien que sabés que puede llegar a tener algún empezás dato. Empezás a buscarle la historia a los que aparecen. Exactamente. Lo que pasa es que ha aparecido mucha gente y se ha metido mucha gente. Sí, pero y por o eso... está metida directa o indirectamente. Exacto, pero por eso han llegado momentos. No te sorprende lo que sucede públicamente, como pasó el otro día con la denuncia penal. En todos lados, hasta el abogado de la Mutual sale a decir que se va a levantar esa denuncia penal, y al momento que se aparece el presidente en el Parlamento a decir no levanto la denuncia penal, no te llega a sorprender por eso que te decía, el análisis previo que al menos yo hice, de empezar a buscar los vínculos y qué persona puede llegar a estar atrás de esa denuncia penal, por ejemplo. Lo que pasa ahí es que te quita la credibilidad, te la tira al piso. Sí, y por eso también... Si así funciona el fútbol, ¿cómo funciona todo? Es que dijeron por ahí que era una... ¿Cómo era? ¿Una usina? ¿Una empresa? No. Sí, la fábrica sin chimenea. Ahí está, fábrica sin chimenea, que nunca me acuerdo de ese dicho. Pero claro, los millones que mueve el fútbol son impresionantes. La cantidad de gente que trabajamos, que no somos los 22 que está dentro de la cancha, sino todo lo que mueve el fútbol es impresionante. Entonces... mucha gente está preocupada por lo que pasa en el fútbol y, sin embargo, en el conflicto fundamental nuestro, miraron para el costado. Hay algunos que miran para el costado. Sí. Otros que no quieren participar directamente. Eso. Que se alejan un poquito y no quieren participar. Sí, claro. Porque hoy en día hay oficialistas y hay opositores. Sí. Y nadie se involucra. No, pero por lo que está más allá del fútbol, lo que te decía recién, los millones que mueve, quién los mueve y cómo los mueve. Y ahí vienen los vínculos, sí, y ahí vienen las dudas y viene lo oscuro. Y sí, y es mejor buscarlos y tenerlos claros para tener una claridad en todo esto. Sí, pero también esa búsqueda y esos pasos adelante tienen su costo. Sí. Vos estuviste medio año jugando sin jugar. Sí. Sí, situación personal que lo dije varias veces a nivel público, que yo lo viví como algo deportivo porque habíamos terminado en diciembre con Danubio peleando un campeonato y había hecho un buen campeonato, y después, fines de enero, después de una pretemporada, pasé a ser el tercer arquero. Lo viví como algo deportivo porque el técnico que llegó, un técnico argentino, no conocía el medio, no sabía cómo jugaba yo, entonces quería otras características para el puesto de arquero, lo entendí así. Sí, pero pasaste de ser titular indiscutido a tercero. Sí. A esta altura de tu carrera, con 30 y pico, 36. Pudo perfectamente haberte marcado el final. Porque ser tercer arquero significa... Es que hoy en día prácticamente... No hacer fútbol, no cambiarte. Sí, prácticamente hoy en día me marcó el fin de mi carrera, pues eso fue hace ya unos meses, no pude volver a jugar y hoy en día... con una lesión y 3-4 meses para recuperarme, va a ser muy difícil que vuelva a jugar. Para describir lo de los vínculos mezquinos, con la prudencia que el caso determina, preservando la identidad, porque me parece que la persona que está involucrada tuvo también sensatez. Pero a vos te llamó un entrenador para invitarte a ir a jugar a segunda. Sí, en el medio de eso que decíamos, que pasé de ser titular indiscutido y tener un buen campeonato a tercer arquero, me llamó un técnico de segunda división, al cual le estoy agradecido, siempre que puedo lo hago públicamente, porque me demostró lo que pretendía de mí para su equipo, para el año, para la temporada de segunda división. Yo me fui de casa a mi casa, contento por esa propuesta, porque pasaba de pelear un campeonato en primera división a no ser tenido en cuenta, a de vuelta a tener la posibilidad, sea en otra categoría, pero al poder demostrar lo que era yo, y que al otro día a la mañana me pida de toda forma disculpas, que los dirigentes habían escuchado mi nombre y tenían miedo a que el club sufra algún tipo de represalia por tenerme en su plantel. Pero bueno, le agradezco públicamente siempre. En ese momento yo no sabía cómo agradecerle, pues él me planteaba la situación con una preocupación tremenda y hasta con bronca de lo que es el sistema del fútbol uruguayo. Pero yo, por otro lado, le decía, lo mejor que puedes hacer es decirme directamente esto. No dibujármela de que no te daba el presupuesto o porque tenía 36 años en ese entonces, sino que me dijo la verdad y sumó también, te suma fuerza
a seguir luchando por cambiar este sistema. Esas son las cosas asquerosas que también tienen que ver con el miedo que se fomenta, ¿no? Porque sí. En ese caso, claro. El temor es lo que detiene, lo que contiene y lo que genera la injusticia. Sí, no era una indicación directa, sino era miedo a que me pueda llegar a pasar algo o que a mi club le tengan algún tipo de... O le corten el chorro. Exacto. Sí, es lamentable, pero real. Y bueno, pero eso es lo que queremos cambiar, que todos los clubes tengan poder de decisión y bueno, después obviamente el jugador. ¿Qué obtuvieron después del paro? Después del paro, algo histórico, que es el reconocimiento de la AUFA a un movimiento integrado por socios de un gremio. ¿Qué significa? ¿Qué habilita esto? Y escuché a Alejandro Balbi, que es integrante del Ejecutivo, que decía esto básicamente es que ahora el movimiento más unido que nunca tiene una silla en la mesa de negociación. Y esa gráficamente es lo que conseguimos. Tuvimos 10 meses con el conflicto con la comisión directiva de nuestro gremio y recién ahora pudimos sentarnos en el lugar que planteábamos en aquel primer comunicado, que era el de cambiar la realidad del fútbol uruguayo. Entonces vamos a estar sentados en la mesa, que vamos a tener que ser inteligentes, políticos y con la capacidad de plantearle el cambio que nosotros queremos. Pero bueno, estamos sentados ahí, vamos a llevar nuestras ideas y vamos a tener que cambiar muchas cabezas de los dirigentes para llevar adelante lo que nosotros creemos. Pero es el espacio para viabilizar todas Exacto. esas ideas. Exacto, y se nos abrió después de haber recorrido el conflicto paso por paso y bueno, y de la credibilidad que ganamos a nivel público por lo que planteamos, por las acciones que hemos llevado y bueno, y ahí estamos. No quiero irme sin una mención a lo que ha generado un Danubio a partir de la implementación de talleres que seguramente con el paso del tiempo se transformarán en algo más estable, curricular, sí. que tienden a dotar de herramientas al jugador de fútbol. Sí. Contame el origen, ¿cómo surge tu idea en Argentina? En esas tardes, bueno, cuando estaba en Ferro, que hoy estábamos hablando de Ferro, todas las tardes me iba a un bar a tomar un café con leche. ¿Pero por qué te ibas al bar? Porque estaba solo y mi familia estaba en Uruguay. ¿Pero por qué mandaste a la familia Uruguay? Haceme la historia completa. Porque la parte política que te enamoraba hoy del club, de ese semestre en el que se intentó desarmar el equipo que teníamos, me llegó un encuentro con dos barra brava del club, que 5 o 6 años después, lo hice público recién, nadie sabía. En el cual me dijeron, mirá, sabemos dónde vivís, esto, lo otro, y bueno, después de la charla vos te vas pensando, es lo mismo de siempre, nunca pasó nada, pero caminá 2 cuadras y decís, no, esto capaz que es verdad. Entonces se vino mi señora y mi nena para Uruguay, yo me quedé solo los últimos 3-4 meses, y bueno, y ahí me iba al bar a tomar el café con leche con media luna a la tarde y leer, y bueno, me encontré con un amigo, me hice amigo ahí de Germán, que al día de hoy tenemos una amistad y bueno, pudimos desarrollar ese proyecto educativo por el hecho de que veíamos que los jugadores de fútbol llegaban a ser profesionales y no tenían recursos o no sabían qué recursos manejar para desarrollarse y para estabilizar su carrera. Entonces ahí empezamos a ver punto por punto lo que rodea al futbolista y llegamos a ese proyecto educativo. Donde al jugador le dan sí. un montón de herramientas, ¿no? Sí, ojalá lo podamos hacer curricular. Ahora la primera etapa fueron talleres educativos, en lo cual manejábamos la parte de legales, la parte de finanzas, la parte de comunicación, los cuidados profesionales. Eso, ¿no? Hay un montón de detalles que tienen que ver. Por ejemplo, hoy en día el manejo de los medios, las redes, la exposición pública. Sí, el cuidado de la alimentación, la sexualidad, las drogas. La parte legal, o sea, los contratos, cuando vos firmas un contrato, tus derechos y tus obligaciones, la parte de finanzas, cómo manejarte, en quién confiar, cómo buscar el que vos siempre tengas la última palabra en el comportamiento, en cómo comportarte sea con la prensa, con los hinchas, en la vida normal. Y hoy en día que los gurises van tan rápidos, sí. van tan rápido, ¿el retorno de ellos? Y en los talleres fue muy bueno, se dio una anécdota que yo la manejaba,
Cada taller duró una hora y media, dos horas, vos fuiste parte en uno de ellos. Y llamaba mucho la atención los chicos que ni siquiera tocaran el teléfono en esa hora y media. Y me pasó en el tercer taller, que bueno estaba, el doctor Fernando Sosa, no sé, iban 45 minutos por ahí, dice, la verdad, chicos, los quiero felicitar por la atención que me están prestando, y ninguno tocó el teléfono, y en ese momento estaba yo apoyado en la pared con el teléfono, entonces... Pero es la realidad. El peor ejemplo. El peor ejemplo, pero te lleva por el otro lado a escuchar lo que te dice el que está dando la clase y decir, le está sirviendo, por lo vale menos. Vale la pena. Varios ejemplos que le dábamos lo pueden llegar a asimilar sin la distracción del teléfono. Bueno, al final llegamos, Michael. Estás pasando por una instancia sanitaria con un tema, un problema en un hombro, que te acerca al final. Sí. Sí, es la realidad, sí. Sí, porque te tengo para 4 meses después de la operación. Me voy a recuperar y voy a estar 100 puntos, eso lo tengo claro antes de retirarme. ¿Pero bueno, ya te estás retirando? Y lo que pasa va a ser, por lo que hablábamos hoy, eso va a ser prácticamente un año y medio sin jugar, con 37 años. Y por más que físicamente esté bien, capaz que ese es el final. Siempre el sueño fue retirarme en Danubio y bueno, y este va a ser... El final de mi contrato en Danubio va a ser después de todo eso, así que capaz que sea ese el momento. Está meditado, se nota. Sí. Sí. Nada más para agregar, sí. La piel de gallina nomás. Muchísimas gracias, es un buen final y que venga lo mejor. Y que te siga encontrando tan comprometido en lo tuyo, pero fundamentalmente haciendo mucho y ojalá sea valorado por los demás. Creo que ahí está lo más importante. Muchas gracias. Vamos arriba. Michael Etulay nos acompañó. Abrimos la caja negra al reencuentro con ustedes aquí en TV Ciudad.